Buen día. Les quiero, teniendo en cuenta que algunos alumnos no pudieron participar, quiero hacer el ejercicio que teníamos pendiente en la clase anterior, ¿verdad? Son cuatro ejercicios. Pero voy a comenzar con el pipe. Este es un texto sería un programita para usar pipes. Que es el más raro de todos. No estoy tan seguro, pero es muy posible que esto lo que haga es redireccionar la salida de prueba 1 a la consola. Vamos a ver, eco, estoy en prueba 1. Ahí sale en el estándar output, que es la pantalla o la consola, el mensaje. Ahora lo que hay que ver es si dentro del programa llamador esta sintaxis haga que lo que está en prueba 1 también traiga. Sí, trae. ¿Cuál es la diferencia? Es que esta sintaxis hace que la salida de prueba 1 salga, digamos, como un parámetro. Y ahí le pongo el pipe. Y acá le voy a poner ahí se te va a ejecutar el programa prueba 2. Y vamos a escribir el programa prueba 2. Vamos a ver qué sale. No me dejó ejecutar prueba 2 porque no le di. Permiso de ejecución. Ahora sí. Ok. En prueba 2, el primero tiene su propia impresión de pantalla, que sería estoy en prueba 2. Pero lo que le vino de prueba 1 es justamente el texto que está acá, que dice, este parámetro me vino de prueba 1. Entonces, se ve que este operador que está acá, que es el pipe, lo que hizo fue tomar la salida de este y pasarle a este. Y eso se puede también punto barra prueba 3 punto sh 4 punto sh. Entonces, acá
Vamos a probar ahora esta sintaxis. ¿En qué cambia al escribir así? Que este le va a pasar a prueba 3 también lo que él debería sacar. CP, prueba 2, prueba 3, CP, prueba 3, punto de detalle, prueba 4, punto de SH. Y acá vamos a poner que estamos en prueba 4. Y esto es lo que le viene de prueba 3. Y en prueba 3 epa, se me fue una letra R de más. Acá voy a poner que estoy en prueba 3 y esto es lo que le viene de prueba 2. Y le doy permiso de ejecución a todas las pruebas. Estoy en prueba 4, este parámetro me viene de prueba 3. Pero me desapareció lo que venía de prueba 1, prueba 2 y todo ese tipo de cosas. Básicamente me mostró los últimos pedazos nomás. O sea, acá también hay que escribir de esa forma. El último no es necesario, porque el último ya no le pasa su parámetro a nadie. Y ahí vamos a probar. Entonces, prueba 1 le pasa a prueba 2, que le pasa a prueba 3. Y acá le vamos a poner así. Estoy en prueba 4 y le viene de prueba 3. Estoy en prueba 3. Este parámetro me viene de prueba 2. Vamos a ir probando por parte. Entonces, voy a dejar así. Sería prueba 1 con prueba 2. Ahí está. Estoy en prueba 2. Este parámetro me viene de prueba 1. Ahora vamos a probar si eso funciona con prueba 2 y prueba 3. Sin prueba 4. Y claro, acá no es necesario esto. No, pero no está mal también que tenga. No le perjudica que tenga. Estoy en prueba 3 y me viene de prueba 2. Estoy en prueba 3, me viene de prueba 2. Y el otro era, estoy en prueba 2, me viene de prueba 1. Entonces, este, poner acá. Y sabemos que funcionó. En el primer caso, uno le pasa al 2.
Estoy en prueba 2, me viene de prueba 1. El siguiente mensaje debería ser, estoy en prueba 3, me viene de prueba 2. Que sería este. Ahí está. Y este sería, estoy en prueba 3, o sea, estoy en prueba 4 y el parámetro me viene de prueba 3. Ahí se ve que se están pasando los parámetros. Ok. Ahora la última. Lo esperado es que haya una cadena, pero no ocurre así. Estoy en prueba 4, me viene de prueba 2. Pero no apareció el mensaje que, por ejemplo, estoy en prueba 4, me viene de prueba 3. No apareció lo que le venía de prueba 2. Porque prueba 3 no mostró lo que le vino de prueba 2. Bueno, acá hay un concepto. Esto al estar separados por pipe no se ejecutan en serie, se ejecutan en paralelo. Y entonces hay que averiguar por qué este parámetro de prueba 1 que le llega al prueba 2 no le está llegando al prueba 3. Ahí, por ejemplo, vamos a ver qué sale. El 3 y el 2, pero no le llegó lo de prueba 1. Básicamente lo que este hace es mostrar lo que le viene de este nomás. Supongo que es la sintaxis. Y bueno, de eso se trata el tema pasaje de parámetros con pipes. Gracias.